En representación del Grupo Parlamentario de la Unidad de los Verdes, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Comienzo agradeciendo la oportunidad de abordar la situación de la justicia madrileña con esta comparecencia solicitada por UPyD, ya que el consejero nos pide ser constructivos, le diría que debería ser una norma ante informes periódicos de este tipo, que son el resultado de una obligación legal, no del capricho de sus autores, se contemplara con carácter sistemático una rendición de cuentas del Gobierno regional sobre su contenido en esta Asamblea. Sin embargo, el consejero de Justicia no comparece a petición propia, sino, una vez más, a instancias de la oposición. Permítame que le diga que es una mala práctica institucional y democrática que empobrece la relación entre los distintos organismos públicos y escamotea el derecho de todos los ciudadanos a conocer las opciones políticas de quienes gobiernan. Señor Victoria, dé la cara de una vez. A usted le encanta hacerse fotos con helicópteros, con camiones flamantes de los bomberos, incluso montando en un tío vivo, lo entiendo. Pero gobernar es también dar explicaciones periódicas donde corresponde. Así que, por favor, recoja esta iniciativa y aplíquela. Es evidente que el informe del TSJ le es incómodo. Seguro que preferiría no tener que comparecer para hablar de goteras, atascos en los tribunales y despilfarro de recursos públicos. Llevan toda la legislatura intentando quitarse el muerto de encima y se nota. Anunciaron a bombo y platillo que devolvían las competencias. Luego lo han matizado, hoy también lo ha hecho usted aquí. Aunque con carácter recurrente se les vuelve a escapar el latiguillo. Yo no voy a insistir en el tema. Por muy interesante que sea el debate, no puede convertirse en una cortina de humo. A ustedes les toca gobernar con lo que hay y, como le acabo de decir, dar la cara. El diagnóstico que hace el TSJ de Madrid de la situación de la justicia es más que preocupante. Creo que ya se han hecho algunas referencias y, para contrarrestar la visión rosada que usted nos ha ofrecido, pues lo más sencillo es citar el contenido de la misma. Los problemas y necesidades expuestos en 2011 se han seguido arrastrando sin que en la mayoría de las ocasiones hayan sido solventados, de forma que las sedes judiciales siguen fragmentadas o dispersas. Su mantenimiento no es del todo lo adecuado que debiera. El sistema de nombramiento de funcionarios interinos continúa siendo defectuoso y no ha entrado en funcionamiento el Instituto de Medicina Legal. Esto es una cita. Si esto se lo dijéramos desde la oposición, nos tacharía de catastrofistas, de demagogos, pero no. Es el resumen de un organismo que simplemente constata la realidad de su trabajo día a día. Realidad que en algunos puntos roza el esperpento. Iba a citar la situación de los juzgados de las secciones penales de la calle Santiago de Compostela, pero ya lo ha hecho textualmente mi compañero. Vamos, lo que se describe en ese resumen de la memoria es clara, literalmente, un trato inhumano y degradante para los detenidos y para el conjunto de los empleados públicos. Es que esto incluso nos podría llevar a una condena en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aplicación del artículo 3 del Convenio de Roma. Una situación lamentable. Otro ejemplo también es el de Alcalá de Henares, que evito reiterar porque ya se acaba de plantear. Es evidente que destaco lo peor del informe, pero es que es inaudito que se llegue hasta esos extremos. Que otras instalaciones estén en buen estado no compensa este tipo de desastres. Al contrario, lo agrava. ¿O es que le tienen ustedes manía a algunos órganos jurisdiccionales? ¿Le quieren castigar por algo? En cuanto al personal, el informe es igualmente demoledor y no por oscuros designios de la naturaleza, sino por sus decisiones.
Vuelvo a citar, solo una ineficaz gestión de recursos humanos se puede permitir el lujo de preparar e intentar especializar a una persona inexperta en una materia concreta, con un profesorado cualificado como el que constituyen magistrados, secretarios judiciales y funcionarios, para cuando se ha conseguido el logro y se cubre la vacante que atendía al funcionario interino, prescindir de él. Y ante una nueva necesidad en otro órgano judicial, nombrar a otra persona distinta sin experiencia, con lo que se tiene que iniciar nuevamente el proceso formativo. Esto dice la memoria. Pero es que fue usted quien decidió en los presupuestos de 2013 prescindir de golpe de un 80% de la plantilla. Fue su decisión. Esto no fue Gallardón ni ninguna otra instancia. Fue su decisión soberana. También se ha dicho que, claro, consecuencia de estas medidas, por ejemplo, solo 14 de los 41 juzgados de lo social, donde mayor está siendo la presión, según la propia memoria, tienen la plantilla al completo. Para acabar lo referente al diagnóstico que realiza el TSJ de Madrid, no quisiera dejar de hacer referencia a la litigiosidad que usted también ha mencionado. El mayor de los embustes que ustedes han repetido hasta la saciedad. Ya hemos insistido que lo de la litigiosidad era mercancía averiada, un intento de justificar los recortes inventándose que los ciudadanos acudían a la justicia para pasar el rato, no tenían otra cosa que hacer, pues iban a recurrir porque sí. Es la misma argucia con la que justificaron el copago de los medicamentos. Al parecer, pues, que había un abuso de su utilización. La solución así es muy sencilla y muy liberal, muy de Churchill, ¿no? ¿Qué hay dificultades presupuestarias? Pues decreto que las necesidades son ficticias y punto. Resuelto el problema y los atascos. Muy bien. Por cierto, no sé si ha leído un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid que aparece en el último, bueno, en el número de julio de la revista del Consejo General de la Abogacía, que tiene una conclusión demoledora. Analizada la estadística judicial a la luz de los criterios procesales más razonables, los que conviene la investigación, llega a la conclusión de que el número real de procesos tramitados es del 20% respecto de las cifras publicadas. Es decir, que los famosos índices de litigiosidad, para compararnos con otras comunidades o con Alemania o Suecia, para dar esta imagen interesada que ustedes pretenden dar, no son más que ficciones, son embustes interesados para aplicar un resultado. El estudio lo tiene ahí, es de una universidad madrileña de reconocido prestigio. Por otro lado, el informe del TSJ evidencia la política errática del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En cuanto a las instalaciones, no hace falta ni recordar el escándalo de la Ciudad de la Justicia, ya se lo han mencionado. El dispendio de millones para nada. ¿Dónde está ese famoso eje Castellana-Gran Vía, que hoy no se ha recordado, pero con los datos que da la memoria? Uno lee el informe y se da cuenta cómo sus intentos por vender una política en esta materia no son más que pura propaganda. En cuanto al personal, ya hemos mencionado el auténtico descalabro que supone esa forma de prescindir empleados públicos formados que hace mención la memoria, no voy a insistir en ello. Por último, el informe constata el malestar ante las políticas de recorte, lo cual pues produce una especial satisfacción para Izquierda Unida. Destaca la conflictividad creciente, me sorprende que usted no lo haya mencionado, y además hace una referencia expresa a la protesta de los jueces y magistrados del 23 de noviembre de 2012 frente al Ministerio de Justicia. Gallardón, el ministro de Justicia de España, ha tenido esa extraña habilidad de unir a todos en su contra. Seguro que usted también coincide conmigo en este aspecto, aunque ahora aquí no lo vaya a reconocer. Saludar asimismo la mención que hace la memoria a los desahucios y al impacto de la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Recuerda toda su demagogia sobre este tema, del gobierno regional, del anterior presidente, de la delegación del gobierno, pues ahora resulta,
y se recoge en la memoria negro sobre blanco, que quienes estaban violando la normativa, quienes estaban violando la ley eran ustedes, y quienes nos poníamos a las puertas para evitar los desahucios era quienes no solo estábamos en lo legítimo y en lo justo, sino que también estábamos... Señor Valiente, vaya terminando, por favor. Voy terminando. Toda esta política supone un retroceso sin precedentes que refuerza el carácter de clase de la justicia. Un carácter de clase basado en el mecanismo de selección de jueces y magistrados. Solo unos pocos privilegiados pueden dedicar un mínimo de 5 años a preparar unas oposiciones. Los codos de la presidenta Aguirre no rinden igual en el hijo de un magistrado que en el de un trabajador. Usted, que se enorgullece de ser de Carabanchel, lo debería saber bien. Un carácter de clase que se refuerza con la endogamia y el corporativismo. Las tasas son el último asalto en esta dirección clasista y excluyente, lo que junto con la privatización, como ya pretenden hacer con los actos de comunicación y ejecución... Señor Valiente, vaya terminando. Acabo, vicepresidenta, nos lleva a una justicia de los ricos para los ricos. Acabo. Todo ello nos refuerza en nuestra convicción de la necesidad de un proceso constituyente que haga frente a la ruptura del consenso y las reglas del juego más elementales. Necesitamos justicia, justicia con mayúsculas, y otro modelo de justicia, y el informe que hoy analizamos es una clara constatación en este sentido. Muchas gracias. Gracias, señor Valiente.